go. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. What with me? But I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I am an animal. I can take an exploding scene, bigger than it. Blanca, en estos momentos nos encontramos con Ricardo Laguna, un joven atleta de origen mexicano con uno de los deportes más extremos. Hablamos del BMX dirt biking. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dime, ¿cómo nació tu pasión para algo tan extremo? Pues, créelo o no, yo lo encontré ese deporte en el desierto. Yo ni sabía que esto era un deporte hasta que aprendí que es legalmente un deporte. Y hay hasta pistas y skateboards alrededor de Las Vegas. Este deporte es nuevo, no es el tradicional como béisbol o soccer, pero ya se está haciendo más... yo creo que más premiado para los niños jóvenes. Y ahorita estás en mi oficina, créeme o no. Algo que yo daría un dedo antes, cuando tenía las edades de estos niños. Dime, ¿cómo nació tu pasión por algo tan extremo y tan peligroso? Eso es raro, porque la mera verdad, yo cuando empecé a andar en bicis, yo tenía miedo a las alturas. Pero ahora mira, todos los niños están enseñando cómo hacer backflips o quién sabe qué otros trucos. Sé que a través de los años has convertido en un icono de motivación para muchos jóvenes, como podemos ver, los cuales siguen tus pasos. ¿Cómo te sientes al respecto? Yo creo que diciéndome eso todavía no lo creo, porque yo todavía me siento como uno de los niños. Todo el tiempo juego con ellos y cuando digo jugar es en las rampas. Y al mismo tiempo, algo que es increíble, que he visto a casi todo el mundo y he competido con los mejores del mundo. Y aquí lo que vemos hacia mis espaldas es lo que muchos llaman el playground, lo que en español sería el patio de recreo. ¿Cómo nació la idea de crear algo así? Sé que tienes otro en la casa de tus papás. Cuéntame un poquito más. Este cerebrito de aquí que lo tengo cubierto, quién sabe qué ideas salen, pero un día agarras una idea y luego el otro tal vez empiezo a agarrar las palas y lo cambio. Lo bueno es que nadie lo puede destruir, porque yo cuando empecé lo hice en el desierto y me destruyeron todos los brincos. Mira, sé que ahorita en Baja California, el sur de California, mejor dicho, están por abrir un nuevo parque, el cual llevará tu nombre. ¿Cómo te sientes? Oh, no, eso sí es correcto. Yo nací en La Paz, Baja California Sur, soy un patasaleño, y yo no he ido desde los 11 años y tengo 28. Soy terrible de matemáticas, ustedes hacen los números para ver cuánto hace que no he ido. Pero me ofrecieron una idea que si yo podía diseñarles un skate park, BMX track y skate, como vendría siendo un trial track, porque es nada más para que puedan pompear alrededor de las rampas, no ocupan brincar, es para los más amateurs. Y me dijeron que si lo hacía, me iban a poner el nombre en el skate park. ¿Quién iba a soñar en eso? Muchísimas felicidades. También sé que eres uno de los pocos latinos en ejercer este deporte profesionalmente. ¿Ha sido difícil para ti como latino tener tanto éxito en diferentes partes del mundo? Yo creo que ha sido súper difícil, porque es difícil estar alrededor de personas que no son de tu país y estás con el idioma del español, que todo el tiempo te ayuda y te motiva un poco más. Pero yo creo que como a cualquier persona en cualquier deporte o en trabajo, o si no le dejas que te gane, tú puedes hacer tu futuro y hacer algo grande de eso. Cuéntanos un poquito más sobre el evento de Desert Breeze que se hace cada año aquí en Las Vegas, que también tiene los BMX después de tu nombre, Ricardo Laguna. ¿Cómo te... Es increíble, ahora no me van a creer esto, ¿verdad? Que también tengo mi propio evento. Sí, es el evento más grande de Nevada. Es para action sports y de música. Tienen bandas de las mejores que puedes creer. Corredores alrededor del mundo vienen a competir, yo lo diseño, yo me encargo de contratar a todas las personas y también competir, créanlo o no. Y el otro año hasta hice televisión, yo anuncié el mismo deporte. Y por último, dime, ¿qué es lo que le falta a Ricardo Laguna por cumplir? ¿Qué metas le faltan? ¿Sabes qué? Eso, yo nunca empecé con la bici diciendo, oh, yo voy a ser el siguiente Daymira, oh, yo voy a tener mi propia casa con brincos. Yo empecé
Esto es súper divertido. Estoy en el desierto con unos amigos aprendiendo inglés, en realidad, porque yo ni sabía hablar inglés en esos días. Y ahora que esto se haga realidad, es un sueño. No sé, mantener una, en una pieza, porque sí pasa de vez en cuando, los te lastimas, huesos se quiebran. Pero yo creo lo más importante es estar con la familia y seguir feliz, porque es algo que te hace sentir mucho más vivo. ¿Algún consejo que te gustaría darle a los padres de familia que tengan hijos tan inquietos como tú que quieren hacer este tipo de deporte? Que no les den miedo. O sea, en realidad sí, es muy peligroso, pero fútbol, béisbol, los que las, te puedes lastimar en cualquier cosa, hasta caminando en la calle. Yo, tal vez tú me estás diciendo que estoy loco haciendo marometas, aventando la bici, esto y otro, pero esta es la mejor parte que yo lo puedo hacer. Como tú puedes ver, tenemos los cascos, guantes, tal vez no puedes ver, pero tenemos más cosas cubriendo nuestro cuerpo. Mientras se enfoquen en estar en la línea y seguir el sueño, yo creo que pueden hacer lo que ellos quieran. O si es con la bici, patinetas, béisbol o tal vez una carrera en el colegio. Perfecto. Sigue los sueños. Sigue los sueños. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu casa. Okay. Blanca, creo que es todo por mi parte. Regresamos no, contigo. No, Blanca, no te dijo el secreto de aquí. Tenemos un trato. Una cosa más. Ahorita te voy a dejar prestar mi casco. Carmen, la profesional, ya está lista para enseñarnos unos trucos. Creo que estoy lista. ¿Crees? Ahorita les enseño algunos trucos y veremos si llego completa. Blanca, ahí voy. Como puedes ver, Blanca, misión cumplida, por lo tanto regreso contigo al estudio.